entonces en este dictamen, y decía hace rato, todavía falta alinearlo completamente a los lineamientos que estableció el gobierno federal. Sin embargo, bueno, ¿qué es lo que usted destacaría de lo que propusieron en su momento, que sí se está tomando en cuenta para este dictamen, y saber si ya pasa de comisiones al cabildo, o cuál es el proceso que seguirá el dictamen? Fíjate que contamos ayer con mis compañeros de regidores, fue una discusión acalorada, pero creo que está el marco normativo adecuado para garantizar que se pueda hacer un buen programa, un programa totalmente alineado a este programa nacional. Salió por unanimidad, mañana se va a presentar, lo vamos a votar los regidores de la capital, y ese es el andamiaje, por decir, que se necesita para desarrollar un programa. ¿Qué era lo importante? Pues que se aterrizara de acuerdo a la Ley General de Centros de Atención, al programa nacional, que estuviera alineada, por cierto, ya lo dijo el secretario Matías, ya están en pláticas con el supervisor del Estado, del DIF, es el DIF quien supervisa estos centros, ya han estado trabajando. Mañana, una vez que sean aprobados o no, no, yo creo que se van a aprobar, nos presentarán ya las reglas de operación, que es la materia concreta, con lo que van a trabajar los responsables de estos centros de atención infantil, y donde vendrán todas las directrices desde aspectos pedagógicos, ¿no? De higiene, alimentación, reglamentación interna, normatividad, como lo es uso de suelo, dictamen de bomberos, de protección civil, un plan de protección civil, todos deben contarlos. Y nosotros creo que hemos generado, aportado hasta el momento lo suficiente para poder generar estas nuevas reglas de operación, ¿no? Conocemos el anteproyecto al cual le hemos seguido insistiendo en que debe estar totalmente alineado al programa nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, pues nos informan en nuestra producción que hubo problemas de transmisión al principio de esta entrevista. Les ofrecemos una disculpa a nuestro público que está al pendiente de la misma. También una disculpa a nuestro entrevistado. Para dar un contexto de lo que estamos platicando en esta transmisión de las reporteras, estamos primero hablando con el regidor Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, Jordi, como lo conoces. Y bueno, pues con él estamos hablando sobre el tema de estancias infantiles. El contexto que decíamos al principio es que los regidores de Morena el 29 de noviembre pues dieron señalamiento respecto a lo que debería de tener el programa de estancias infantiles del Ayuntamiento de Puebla. Por lo que nos platica el regidor, han sido tomadas en cuenta muchas de estas aportaciones, de estas propuestas que hicieron los regidores, y bueno, pues se incluyeron en el dictamen que va a ser votado el día de mañana por el Cabildo. Regidor, también en esta oportunidad que ustedes tuvieron para hablar sobre el programa, hablaban sobre lineamientos de protección civil que al parecer no estaban cumpliendo las estancias infantiles. A ver, ¿qué pasó con ello, con estas propuestas, y si se incluyeron en el dictamen y si se están ya aplicando, digamos? Si usted tiene conocimiento de que esto ha mejorado en ese sentido. Mira, no existe ninguna institución de educación desde la inicial hasta posgrado que no cuente con un dictamen de protección civil. Y esto no puede ser la excepción. Te lo narré al principio de la entrevista. A México todavía le duele lo sucedido en ABC, y tiene que ver por esta falta de medidas de prevención. Estas medidas de protección civil que nos garanticen que nuestros infantes van a estar en las mejores condiciones, ¿no? Por eso nuestra insistencia en que estuviera dentro del dictamen, y así lo está. Ahí está el andamiaje. En la reunión de trabajo que tuvimos el secretario con la Comisión de Bienestar, le insistí en que un dictamen de protección civil se concluye cuando está el documento en mano, el documento oficial que tiene que dar, en este caso,
la institución responsable a nivel municipal y debe cumplir con una serie de requisitos. Un dictamen de protección civil incluye el dictamen de bomberos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir bomberos a decirnos dónde tienen que estar instalados los extintores, a qué altura, ¿no? Debe, y por supuesto, deben estar rellenos, deben estar supervisados. ¿Cuál es la zona de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el personal debe ser capacitado en primeros auxilios. Y en este caso, primeros auxilios para infantes, no es lo mismo primeros auxilios para adolescentes o primeros auxilios para trabajadores de la Volkswagen, por ejemplo, que para infantes. Y todo ese toda esa capacitación la deben recibir las personas responsables del lugar, quienes atienden, las puericultoras, pues, gente capacitada, estudiada para poder darle esta educación inicial a nuestros infantes, ¿no? Y así lo hicimos, así le hicimos ver al secretario que para nosotros es fundamental el dictamen de protección civil, ¿no? Es fundamental que se cumplan con todas las medidas del Programa Nacional de Estancias Infantiles. Muy bien, pues para nuestros amigos de La Reportera seguimos platicando con el regidor Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, Jordi, del grupo de Morena en el Cabildo Capitalino. Y bueno, pues además del asunto de protección civil, pues los lineamientos que tiene el programa de la Federación, entiendo que también habla de un programa integral de supervisión, acompañamiento, monitoreo y capacitación de la evaluación del funcionamiento, el registro municipal de los centros de atención y cuidado de desarrollo integral infantil, entre otros conceptos. ¿Esto también se incluyó? Eso se va a incluir en las reglas de operación, Efraín. A partir de que se apruebe el dictamen, podremos ya conocer, hasta el momento conocemos unas reglas de operación, el anteproyecto se está abonando para que precise todo esto que tú acabas de mencionar, que son nuestras propuestas concretas. Repito, basados en el programa nacional, basados en un programa nacional. Todo ello, por ejemplo, yo les narraba a mis compañeros regidores, un programa como el que estamos haciendo, centros de atención infantil, no es una meta, no mañana que aprobemos el dictamen se acaba el tema, no, lleva diversas etapas y cada una de esas etapas se tiene que cumplir en tiempo y formas con ciertas circunstancias y no puede existir una institución o no puede haber un programa que le dé apoyo a alguna de estas instituciones si no cumple todas las normas establecidas en ese programa, en esas reglas de operación que estamos todavía afinando y que vamos a estar trabajando muy duro para que se incluyan todas estas medidas que garanticen el interés supremo de la niñez y también nos garanticen las medidas de seguridad, las pedagógicas que son fundamentales, la reglamentación interna y la normativa. Entonces, de manera tal que nuestros infantes, los infantes de la capital, estén en centros de atención infantil que nos garanticen su desarrollo pleno. Muy bien, regidor. ¿Cuál es la importancia de que las estancias infantiles cuenten con personal capacitado para la atención y desarrollo de los bebés y de los niños? En el entendido de que los primeros 3 años de vida son los más importantes en su crecimiento. ¿Qué nos puede decir acerca de este concepto en el que ustedes también insistieron mucho para que se incluyera en el dictamen de las estancias infantiles? Fundamental, Efraín, fundamental. El cerebro de un infante, desde que está en la pancita de su mamá, empieza a desarrollarse ya con nutrientes, empieza a sentir emociones. Y creo que las personas que están a cargo del cuidado de ellos deben estar preparados muy bien, muy bien. Nosotros inclusive hemos estado insistiendo en que en Puebla Capital, por ejemplo, existen 3 instituciones que tienen la licenciatura en desarrollo infantil. Eso sería la adecuada, que una licencia de una persona con un título en desarrollo infantil o en puericultura esté a cargo de estas instituciones, o una psicóloga, una pedagoga con conocimientos fundamentales en desarrollo infantil esté al tanto, ¿no? Está probado la gran mayoría de los accidentes y de las
situaciones difíciles que se han vivido en las estancias o guarderías, tiene que ver con que el personal no está debidamente capacitado. Mire, la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, tiene, cuando menos, ¿no?, le pide a los maestros ser capacitado cuando menos con tres cursos de actualización al año. Y nosotros vamos a estar pendiente que eso esté sucediendo, que el personal que esté a cargo de ese, de esos centros de atención infantil, llamados ahora por ellos, por este programa de estancias, este personal esté recibiendo capacitación constante que nos permita garantizar que quien está a cargo de estos niños conozca de puericultura, conozca de desarrollo infantil, de la etapa que se esté viviendo, conozca del desarrollo natural que tiene un infante, desde control del esfínter, horarios de alimentación y muchísimas cosas más que nuestros infantes requieren para ello. Y todo esto, perdón que te insista, viene dentro del programa nacional, pues, tiene todas las medidas que se tienen que tomar en cuanto a esto, ¿no? Desde suministro de alimentos, cuidado, higiene, control de esfínteres, cambios de pañal, llevar a cabo actividades de juegos, lectura, exploración y movimientos, que pareciera que es cualquier cosa, y no lo es. La educación inicial es fundamental. Estamos tratando con seres humanos y creo que estos agentes educativos, como se llaman aquí dentro del programa, o maestros, ¿no?, pedagogos o puericulturistas, deben ser gente capacitada y capacitada constantemente, ¿no? Los que se dedican a la educación saben perfectamente que van a estar, mientras dure su vida académica, se tienen que estar capacitando. Y esta no es la excepción, tienen que hacerlo. Vamos a insistir para que dentro de esas reglas de operación, la capacitación constante sea fundamental, tal como lo marca el programa nacional. Bien, regidor, pues seguimos platicando con el regidor Ernesto Antonio Aguilar Cabrera, Jordi, como lo conocen, y bueno, pues estamos platicando sobre el programa de estancias infantiles, todos estos señalamientos que hizo en su momento la fracción de regidores de Morena. Nos platica que ya han sido tomadas en cuenta en algunos aspectos que están siendo incluidos en el dictamen que va a ser aprobado mañana en sesión de cabildo. Otro de los temas en los que insistieron ustedes, los regidores de Morena, fue en que, bueno, pues las estancias infantiles deben estar ubicadas en zonas de atención prioritaria, según el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Saber, regidor, si existe como tal un padrón de estas estancias de las que se propone que se van a apoyar también, y saber si efectivamente se cumple con este ordenamiento de ponerlos en zonas prioritarias. Entiendo que en el caso de Puebla podrían ser las juntas auxiliares, pues sobre todo las más alejadas del centro de la ciudad. No sé si usted sepa si existe ese padrón y si se está cumpliendo con ello. Sí, el secretario Matías nos ha hecho ver que ya están las primeras 10 estancias que se van a regularizar, es decir, son estancias que ya existen y que ya incluyen. Nuestra insistencia en colocarse en zonas de atención prioritaria o zonas de pobreza tiene que ver con lo que nos dice el CIPINA. En México, Efraín, hay 13 millones de niñas y niños, 13.2 millones de niñas y niños de 0 a 5, de los cuales el 52.5 de ellos viven en pobreza. Y el 78.5 en esa condición hablan una lengua indígena. Por lo tanto, te tendría yo que decir que en Puebla capital tendríamos que estar focalizando el trabajo en nuestros 4 territorios con asentamientos indígenas, los cuales están en Azumiata, al sur, en el norte es en Canoa, Resurrección y San Miguel Espejo, que son los 4 comunidades indígenas, porque ahí está el centro de atención para niños pobres, pues. Creemos que es un programa que no tiene que ser clientelar de ninguna manera. Creemos que tiene que ser un programa que nos garantice que llegue a los que menos necesiten. Y para eso, como tú bien dices, debe estar en juntas auxiliares, en inspectorías, en colonias, en barrios, ¿no?, en colonias alejadas del centro de la ciudad, en condiciones de pobreza, para que este recurso llegue
a quien más lo necesita, a quien lo necesita, pues, ¿no? Y creo que abone al trabajo que está realizando el presidente con este programa, ¿no? Por ello, fundamental que esté en zonas de atención prioritaria, ¿no? De acuerdo. Sí se está cumpliendo con ello, es decir, por el momento de las 10 estancias infantiles están ubicadas en estas zonas de atención prioritaria, o más adelante en el programa se van a atender. ¿Qué les han dicho? Dicen que ya las tienen, todavía no nos las han georreferenciado, es importante saber ubicarlas dónde están, ¿no? Si cumplen de acuerdo a las reglas de operación, porque hay que alinearlas a las reglas de operación, no podrá entrar una estancia que no cumpla con los requisitos de las reglas de operación. Entonces deben estar totalmente alineadas. Seguramente así será. Y de eso se trata el trabajo que realizamos los regidores, de supervisar, de vigilar que este recurso dedicado para los que menos tienen llegue a quien menos tiene y no esté en lugares donde no se requiere, ¿no? Que suele suceder. Muy bien, regidor. En función de todo lo que me comenta, de la apertura que entiendo que ha habido en la Comisión de Bienestar y por parte de la Secretaría también, ¿confía o saldrá, digamos, el dictamen aprobado por unanimidad, ya que han sido tomadas en cuenta sus inquietudes? Sí, mire, la verdad es que yo quiero felicitar a mis compañeros porque desde el primer momento que salió este proyecto, nos pusimos a meterle las manos. La fracción de Morena ha estado trabajando arduo, estudiando, investigando, ¿no? Siempre aportando para la ciudadanía. Aspiramos a ser una oposición argumentada, una oposición que aporte, que genere para los ciudadanos y las ciudadanas de Puebla, y que aporte con argumentos. Y eso hicimos. Acá están, mira, toda la documentación que tenemos respecto a estudios, investigaciones acerca de este tipo de instituciones. La verdad es que estamos contentos de que hemos pasado esta primera etapa, pero creemos fundamental que lo que se va a plasmar en las reglas de operación esté totalmente alineado a esta ley general y este programa nacional, y que se firme el convenio con el COMSADI, que es la comisión encargada de estar vigilante a nivel nacional con esta plataforma de la que te menciono, que se llama RENCAI, que te permite en el momento, ¿no?, que tú estás supervisando, estás subiendo información a la plataforma y inmediatamente se pone un foco rojo. Te dice, esta no está cumpliendo, hay que atenderla, hay que buscar qué le falta, ¿no? Y que esté en orden para garantizar que los infantes estén en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, es a partir de las reglas de operación, nosotros estamos pendientes. El secretario Matías Riviero se confirmó, nos mencionó que nos entregaría las reglas de operación. No ha sido posible, estoy seguro que pronto conoceremos este proyecto de reglas de operación, y vamos a estar muy pendientes de que esté totalmente alineada a la política nacional. No con otro, con el único objetivo, garantizar el interés superior de la niñez y también darle certeza a las poblanas y a los poblanos que los niños, los infantes, los bebés que estén en esos centros de atención estén en condiciones adecuadas, con el personal adecuado, capacitado, pero también con las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Muy bien, pues seguimos en esta emisión de Las Reporteras platicando con el regidor Ernesto Antonio Aguilar Cabrera de la fracción de Morena en el Cabildo Capitalino. Permítame cambiarle de tema un poco y aprovechando que es usted también integrante del grupo, pues quisiéramos saber. Ha habido mucha insistencia también por parte de la fracción de regidores respecto a la discusión de el derecho sobre alumbrado público. En concreto, pues una de las regidoras, que es Elisa Molina, pues ha hecho señalamientos muy concretos sobre lo que han encontrado ustedes en este análisis del dictamen que se aprobó y que está por analizarse en el Congreso del Estado.
El contexto es que obviamente ustedes se opusieron al DAP porque la nueva fórmula establece situaciones que podrían poner, digamos, en riesgo los derechos de los ciudadanos. ¿Tienen planteado presentar algún tipo de impugnación en contra de la ley de ingresos en caso de que el Congreso del Estado la apruebe? Mira, Efraín, qué bueno que tocas este tema. La verdad es que nosotros, los regidores de Morena, fuimos los primeros respondientes o los primeros en señalar qué estaba sucediendo en Puebla capital, ¿no? Votamos en contra, una fórmula falaz, con letra pequeñita, que absolutamente nadie entiende. No, yo he leído y te hago llegar con mucho gusto el dictamen, a ver si. Y te reto, que dice lo de esas, a 10 ciudadanos, para ver si de esos 10, uno solo de ellos la entiende, ¿no? Nosotros tenemos claro que era anticonstitucional, por eso se modificó el Coremun, ¿no? Por eso lo modificaron, porque era anticonstitucional. Se estaba grabando el consumo de la energía eléctrica hace un año, ¿no? El Congreso del Estado la declaró inconstitucional, ¿no? Nosotros dijimos, esta fórmula no es proporcional, ¿no? Afecta no solo al pueblo, afecta a todos, a pequeños y medianos empresarios. Afecta, bueno, te van a cobrar la luz hasta donde no hay alumbrado público. Te van a cobrar alumbrado público hasta si lo tienes a 50 metros de distancia, Efraín, por favor. No sé qué tipo de alumbrado están pensando que tenemos en Puebla capital, pero yo te aseguro que a 50 metros la luz, el alumbrado no te llega, ¿no? En esa fórmula incluye, pues, lotes baldíos. Tú tienes que, mira, si no es recaudación, si no vas en el primer mes de enero con tu lote baldío y decir, oiga, está a 50 metros, mi lote está baldío, para que pagues poquito, ¿no? Si no lo haces en estos primeros días, pues, ni modo, ahí te va tu cuota, ¿no? Esta que nadie sabe cómo, ¿no? Creemos que esa fórmula falaz, totalmente irrealizable, te cobra el metro cuadrado de luz, ¿no? Pero no es lo mismo metro cuadrado de luz pública que luz de uso comunitario, pues dos tipos de metros, bastante complicada la fórmula. Entonces, votamos en contra. No, en Morena no podemos afectar más el bolsillo de los poblanos, no podemos afectar el bolsillo de los pequeños, medianos empresarios, que con toda seguridad, te lo digo, se van a amparar, ¿no? Ya lo ofrecieron algunos diputados, como el diputado Carvajal, el amparo colectivo, nuestro amigo Omar, por ejemplo, el ex... Omar Jiménez. Síndico, Omar Jiménez lo ha dicho, ¿no? Literal, va a haber amparos. Ya también nuestro senador Alejandro Armenta, desde la máxima tribuna, lo dijo. No puede ser, no hay condiciones. Nosotros, Morena dejó finanzas sanas, ¿no? Que han permitido un gran desempeño. Dejamos un buen de dinero para poder ser destinado para los servicios de los poblanos. Y lo mismo pasó ya también con el coordinador de la bancada del Congreso de la Unión. Ignacio Mier ya dijo también que pronto va a ser ley y pronto será, ese derecho no existirá, ¿no? Pero bueno, creo que van a tener que pagar el costo político que significa hoy darle a la ciudadanía un derecho con una fórmula totalmente falaz, ¿no? Los poblanos ya no son los mismos de hace 12 años, 10 años. Hoy en Puebla, hoy en México, tenemos un país, tenemos un presidente totalmente humanista, responsable, comprometido con las mejores causas. Y hoy en Puebla, pues desde mi punto de vista personal, no creo que se merezca esto. Creo que tenemos que trabajar muy duro
para que tener una tener gobiernos solidarios con el pueblo, ¿no? Solidarios totalmente, ¿no? La economía está golpeada por una pandemia que hemos vivido. Hemos recorrido las 17 juntas auxiliares, Efraín, y vemos a la gente en condiciones extremas. De verdad te lo digo. Hay veces el pasaje, no hay para el pasaje, pues, ¿no? Claro. Yo celebro que nuestro gobernador, por ejemplo, pues simplemente no hubo aumento de pasaje, y eso es lo correcto, eso es lo adecuado. No podemos, ¿no? Le toca al gobierno ya apretarse el cinturón, como lo ha hecho el presidente y también como lo está haciendo el gobierno del estado. Hay que apretarnos el cinturón, tal como lo hicimos, como lo hizo la presidenta Claudia Rivera, pudo dar el servicio sin ese cobro. Un año pudimos dar el servicio, se instalaron más de 6,000 puntos de luz, más de 15,000 luminarias se les dio servicio, ¿no? Se colocaron esos 6,000 puntos de luz, Efraín Núñez, ¿adivina dónde? En juntas auxiliares, en colonias, claro, por supuesto, donde necesitamos, donde no había, ¿no? Hoy los presidentes auxiliares, tú los puedes hablar con Santo Tomás Chautla, de San Baltasar Petela, vas entrando a San Baltasar Petela y hay alumbrado ecológico, con celdas solares, ¿eh? O sea, de esas pusimos alrededor de 550 aproximadamente. Pero lo mismo en el norte, allá en San Aparicio, ¿no? Me presumía nuestro amigo Toño, el presidente auxiliar, mira, como árbol de Navidad, decía, ¿no? Emocionado de todo ese alumbrado que la presidenta Claudia Rivera llevó a quien más lo necesitaba. Y se hizo sin el DAP. Demostramos que podíamos dar ese servicio de buena calidad y sin afectar el bolsillo de los poblanos. Y ahí está el resultado. Una cosa que no queda clara, regidor, sobre esta discusión es qué van a hacer con la recaudación de esos recursos, porque por un lado se habla de que se aplicarían para obras, otros dicen que para pagar el propio, digamos, costo de la energía eléctrica. Y como que no hay un consenso o una idea clara de a dónde irían a parar esos recursos. ¿Qué opinión le merece, regidor? Mira, Efraín, la ciudadanía debe ya saber en qué se invierten sus impuestos. No podemos, un gobierno que aspire a generar gobernanza, que aspire a generar en sus ciudadanos certeza, debe ser totalmente transparente, claro, rendir cuentas de cara a la ciudadanía, ¿no? Diciéndonos dónde, cómo, cuándo, ¿no? ¿Cuánto cuesta cada luminaria? Yo escuché la noticia igual que tú, vamos a hacer 16,000 nuevos puntos de luz. ¿De a cómo el punto de luz, Efraín? ¿No? Porque si no, no nos van a salir las cuentas. Si empezamos a sumar, ¿cuánto cuesta un punto de luz? ¿No? Un nuevo punto de luz, ¿cuánto cuesta? ¿Alcanza o no alcanza con lo que vamos a recaudar por eso? Entonces, creo yo en lo personal que le corresponde a quien va a llevar esa responsabilidad decirnos dónde, georreferenciar dónde van a estar estos nuevos puntos de luz, que nos digan cuánto va a costar, porque pues ese es un tema de licitación, Efraín, hay que licitar esa, hay que ver quién se va a llevar esos contratos, quién va a colocar los puntos de luz, si se va a hacer con una empresa o dos empresas, o se va a recontratar la que teníamos. Vamos, es importante decirlo. Nosotros queremos de verdad que el tema de la iluminación no solo tiene que ver con tejido social, también tiene que ver con seguridad. Se requiere, pero creo que le toca al gobierno apretarse el cinturón y trabajar con creatividad, 24/7, jornadas de trabajo extensas. Le toca al gobierno, en cualquiera de sus niveles, municipal, estatal o federal, hacer con creatividad, con esfuerzo constante, el mejor de sus resultados, dárselo a ciudadanía.
No le queda de otra, no nos queda de otra. Esta pandemia nos ha golpeado severamente. Y no son tiempos, de verdad te lo digo, no tenemos una Puebla de hace 10 años, de verdad. Hoy tenemos una ciudadanía exigente de servicios públicos. ¿Sabes qué va a pasar con el ciudadano que llegue a pagar su DAP en enero? Porque lo van a aprobar en el Congreso, te soy sincero, ¿eh? No creo que no lo hagan, lo van a aprobar. Va a ir a reclamar. Va a ir a reclamar. Y aquel que tenga apagada o fundida una luz, va a ir a tocar la puerta. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí, esa es la parte que nos toca a nosotros como regidores, acompañar al ciudadano a tocar la puerta de la dependencia. Cobraste, ¿verdad? Dijiste que ibas a dar un servicio. Ahora hay que darlo con eficiencia, con eficacia, ¿no? De manera tal que el pueblo que paga esa iluminación reciba lo que tenga que hacer. Reciba un servicio de calidad. No. Precisamente ahorita que hablaba del asunto de las empresas o de la empresa que podría tener la concesión del alumbrado, precisamente en la semana, pues quienes han protestado en contra de esta medida, que es en concreto el diputado Carvajal y también Omar Jiménez, hablaban de que esto abre la posibilidad o abre la puerta para una privatización del servicio. En su momento, Eduardo Rivera ya trabajó con Citelum en su primer trienio. ¿Cree que esta medida del DAP esté, allanando el camino para que otra vez le den la concesión a Citelum y con esto garantizar con el cobro del DAP pues el costo que le generará al ayuntamiento esta concesión? Mira, yo lo que creo es que hoy el pueblo está más organizado. De verdad te lo digo, la gente, los ciudadanos ya no se dejan. Nos pasó con el agua, todavía estamos pagando las consecuencias, Efraín. Tú vas a las juntas auxiliares de las que, pues tú tocaste el tema, ¿eh? Tú hablaste de las juntas auxiliares y mis compañeras siempre me dicen, Ernesto, Jordi, siempre sacando el tema, pero la gran mayoría de ellas no tienen agua. ¿Y sabes por qué? Porque la empresa que se le concesiona agua no le interesa dar el servicio. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Está probado, pues, que es un modelo de negocio. Y creo que en esta ocasión no, los poblanos no lo van a permitir. De verdad, se ha generado una gran polémica. La ciudadanía hoy, tú le preguntas acerca del tema del DAP y ya escuchó, ¿eh? Y está molesta. Está enojada porque no le explicaron, no sociabilizaron la medida, no nos dijeron cómo venía, ¿no? Y bueno, pues finalmente después de todo esto, estoy seguro que no va a avanzar más, no va a avanzar más. Los gobiernos de Morena van a hacer lo propio. Estoy seguro que desde el Congreso del Estado y el Senado van a hacer que un derecho humano, que es el alumbrado, porque además pagamos impuesto predial, Efraín, El impuesto predial es eso, ¿no? un impuesto que debe garantizarnos la prestación de servicios. Y creo que, si bien es cierto y me considero un enamorado del municipalismo, del gobierno local, al cual le llegan pocos recursos, también te digo que alcanza el recurso. Si lo administramos bien, si lo administramos con transparencia, podemos lograrlo. Y pronto, de verdad, Efraín, yo te voy a pedir que me regales una entrevista ahora que el Congreso del Estado y se apruebe la nueva reforma eléctrica, para que veas que ahí va a venir incluido que el alumbrado público, el derecho de alumbrado público no se cobrará más en ninguna parte del país. Para eso estamos trabajando en el partido, en la fracción que representamos, pero también en el Estado y en todo el país. Así que no lo vamos a permitir, no va a ser más. Pues muchas gracias, regidor, por aceptar esta invitación para platicar con nosotros y nuestro público de Las Reporteras. Pues el tiempo, el espacio es corto, pero me gustaría que nos diera un mensaje final a nuestro público sobre los temas que platicamos, sobre las estancias infantiles, sobre el DAP, y señalarle que este espacio está abierto para usted cuando quiera acompañarnos. Muchas gracias de antemano y un mensaje final para nuestro público. Pues primero agradecerte, Efraín, el espacio. Mira, decirle a los poblanos y a las poblanas que la fracción de Morena va a estar muy pendiente, vigilando, supervisando que los recursos del ayuntamiento sean utilizados con eficiencia y eficacia y de manera transparente. Lo vamos a estar haciendo. Y que en el caso de las estancias infantiles, vamos a estar en la siguiente etapa
trabajando para que esté estas reglas de operación totalmente alineado a la ley general en su materia, pero también al Programa Nacional de Estancias Infantiles que implementó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en la cuestión del DAP, pues que vamos a estar muy pendientes de la reforma eléctrica para que pronto a todos los mexicanos, no solo a los poblanos ni de la capital, ese servicio esté ya incluido, ya ese derecho humano que además significa el alumbrado público, ya no tenga que ser un derecho que le tengan que cobrar los municipios. Estoy seguro de eso. Muchas gracias, Efraín. Un saludo a todo tu auditorio. Aquí estamos para cuando tú lo requieras. No solo yo, sino todos mis compañeros de la fracción Juntos Hacemos Historia. Donde nos veas, por favor, estamos a tus órdenes. Sabemos que eres un todoterreno y de eso queremos. Y, por supuesto, invitarte a que caminemos juntos. Tú puedas dar fe, comunicarle a la sociedad, cumplir con tu cometido. En las juntas auxiliares, vamos a estar pendientes, vamos a ir a caminar, a ver si es cierto que va a haber alumbrado allá, a ver si es cierto que se va a estar destinando las cosas. Porque hay que reconocer también, cuando se hacen las cosas bien, pues también lo vamos a decir, también vamos a decir que estén haciendo las cosas bien, vamos a celebrar, vamos a aplaudir, vamos a reconocer lo bien hecho. Pero también vamos a señalar lo que esté mal, lo que no se esté haciendo bien, tal como lo estamos haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias, Efraín. Gracias, regidor, y a nuestro público que estuvo al pendiente de esta emisión de Las Reporteras. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hasta la próxima.